Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Ya habíamos platicado en otra ocasión. Muchas gracias. Ya habíamos estado como más específico, ¿no? Ahora venimos a platicar simplemente. A platicar de todo un poco. Las consultas que sacas son súper interesantes y de repente podríamos decir, todos sabemos qué podría opinar el mexicano, pero en realidad hay bastantes sorpresas. Acabas de sacar una respecto a hacia dónde se va la preferencia de la gente, ¿no? Y se supone que supera la libertad de manifestación sobre la libertad de tránsito. Mira, esto es un viejo dilema. Ajá. Es un viejo dilema que hoy con los asuntos que vivimos en la Ciudad de México, con marcha, eso, se reaviva. ¿Qué es más importante? ¿La libertad de manifestarse, la libertad de expresión, la libertad de poder quejarse es una libertad? ¿O el derecho que tenemos a circular y hay una libertad de circulación de la gente? Entonces, por un lado, cada vez que se manifiestas, afectas otro derecho. Ajá. Pero no puedes decirle no se manifieste. Entonces, ¿qué es más importante para la gente? Sigue siendo más importante manifestarse. O sea, a pesar de todas las quejas, sigue siendo el ciudadano diciendo, es más importante que no nos quiten nuestra libertad de manifestar. Oye, ¿pero eso será solo del Distrito Federal o también lo midieron en el resto? Eso es solo en el Distrito Federal. Ya. Si lo hacemos en el resto seguramente pasará lo mismo porque no sufren este tipo de cosas. O sea, no sufren el asunto de las marchas, no sufren el asunto de los bloqueos, el asunto de las horas estacionado en el tráfico. Pero aquí en el DF era bien importante, ¿por qué? Porque se genera una corriente de opinión en contra. Claro. Siempre hay una corriente de opinión, ¿por qué? Porque hemos sido afectados. Más de 2 de cada 3 capitalinos se dicen haber sido muy afectados en algún momento. O sea, seguramente si te pregunto, tú me dices, sí, una vez el tráfico, sí, claro. Yo una vez que el aeropuerto, todos hemos sido afectados. Y cuando somos afectados, en ese momento nos enojamos. Luego reflexionamos, sí, entonces que se prohíban. No, y entonces empezamos a buscar soluciones alternas. Y entonces le preguntaba al citadino, ¿no? ¿Qué solución hay? Y entonces empezaban a ocurrirse la gente. Hay gente que dice que se hagan espacios exclusivos donde se... O que se permitan las marchas, pero que avisen con tiempo. O sea, empiezan a generar alternativas a que esto siga, pero que no afecten a la población. ¿Pero es una cultura democrática o sobre qué idea estamos partiendo? A ver... Es una cultura de libertades. La Ciudad de México hay que verla como una ciudad en donde como va muy de vanguardia en términos de las libertades. ¿No? Hay que acordarnos el aborto, el matrimonio homosexual. Es decir, aquí sí hay como una especie de libertades y de repente se siente que prohibir marchas coartaría libertades. Una regresión. Que sería una regresión, exactamente. ¿No? Y entonces dicen, sin embargo, hay una molestia. Entonces, ¿qué hacer con la molestia? Te dicen, a ver, primero es que se traten de solucionar los casos antes de que llegue la marcha. Eso es lo primero, lo cual, pues sí, sería el sueño, ¿no? Pero ya que va a haber marchas, es que solo se permitan si avisan previamente. Que solo se permitan por vialidades no primarias. Que solo se permitan las manifestaciones y los bloqueos en lugares establecidos para ello, como en algunos países. Entonces sí hay propuestas de solución, ¿no? Difícil. Sí, sin duda es un gran debate. Y también el otro tema es la legalización de la marihuana. Sí. Eso es. Mira, yo primero te digo mi postura. Mi postura es despenalizarla. Ajá. O sea, mi postura es total, pero no, ni siquiera la dudo poquito, ¿no? ¿Por? Porque quienes están en contra, a ver, primero es absurdo estar en contra. Quienes están en contra te dicen es que no quiero que mi hijo fume. No, tampoco quiero que mi hijo se emborrache, tampoco quiero que cometa delitos, no sí, quiero claro. que haga nada, ¿no? Y despenalizar y penalizarla como está ahorita no ha evitado que se haga. Uh-huh. Entonces esa es una como posición absurda, ¿no? Es despenalizarla, es, yo lo digo como un derecho de Estado, es el Estado no tiene derecho a decirme a mí qué es lo que puedo o no puedo hacer en términos de mi cuerpo. O sea, el Estado me tiene que advertir que es malo fumar, me tiene que advertir que es malo tomar, me tiene que advertir muchas cosas, pero la decisión de hacerlo es mía. Y el Estado no creo que deba de meterse en eso. Además, pues no ha dado resultados en muchas cosas, ¿no? No es un buen momento, no es una buena forma de combatir el narcotráfico, no es una buena forma de combatir los malos valores. Es decir, no ha servido de nada. No ha servido de nada. ¿En términos de salud? En términos de salud, a ver, en términos de salud es peor el alcohol.
De hecho, es bien interesante el asunto. Cuando de repente te pregunto alguna vez en encuestas, ¿alguna vez te ha molestado alguien que fume marihuana? ¿No? ¿Y alguna vez te ha molestado alguien que toma alcohol? Y el del alcohol sí sale. Claro. Sí, sí, me ha molestado mucho el alcohol. Ajá. ¿No? Y sin embargo no estás diciendo, métanlo al bote. Ajá. ¿No? Y el de la marihuana, así métalo al bote. No. ¿Qué nos revela la encuesta? A ver, primero la encuesta, fíjate nada más que te revela, que ser mayoría no significa tener la razón. Ajá. Ser mayoría solo es ser más. No es tener la razón. Sí. Sino son más, pero no significa tener la razón. Significa también que la gente tiene inculcados valores que no razona, no racionaliza, inculca valores y dice no al matrimonio homosexual. ¿Por qué dice no al matrimonio homosexual? Dice no a la reelección. ¿Por qué dice no a la reelección? ¿Está racionalizando? No, no sé, pero no está pensando, sino es como un valor. Si nos educaron con no a la reelección, entonces ¿estás de acuerdo con la reelección? No. No. Porque nos educaron con que no. Ajá. Nos dijeron el matrimonio homosexual, no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Si tú no te van a obligar a casarte a ti. O sea, no. Claro. ¿Por qué no vas a estar de acuerdo en darles derechos a los que hoy no tienen? Entonces yo creo que lo que revela es que la opinión pública no hay que obedecerla, hay que entenderla, hay que entender cómo se formó, hay que entenderla y no está hay que obedecerla, solo hay que escucharla. ¿Cuáles son los primeros ejercicios que se realizaron como encuesta en forma? Mira, si cada quien tiene su historia. Yo conocí en la época de López Portillo, con unos que no estoy tan viejo como para estar ahí, ¿no? Pero conocí unos que estuvieron ahí haciendo encuestas de opinión a los empresarios sobre la economía del país. Estos después, estas encuestas que se hacían con empresarios se pasaron después al INEGI en el 83, cuando yo entré al INEGI y me hice cargo de esa encuesta que tenía su antecedente. Esa la considero como ya algo de opinión pública, ya existe. Pero opinión pública publicada, ajá, la jornada empezó algo, empezó en la época de los 80, principios 80, empezó a hacer algo. Luego la revista Este País, la revista Voz y Voto, Reforma, empezaron como a publicar encuestas de opinión pública. La llegada de Salinas fue determinante, impresionante. ¿Por qué? Salinas llegó con una famosa caída del sistema. Ajá. Bien, ¿por qué se cayó el sistema y por qué esa caída? No hubo ninguna encuesta previa. Nadie sabía cómo venía la elección. Nadie. Entonces, cuando viene la elección, unos se quejan, otros festejan. Y entonces, durante el sexenio de Salinas, se desarrolla toda una industria de opinión pública, de manera que en la siguiente elección, con Zedillo, había muchísimas encuestas previas. Hubo conteos rápidos, encuestas de salida y nadie se quejó de fraude. Ya nadie dijo fraude. ¿Por qué? Porque como que ya todo el mundo se imaginaba lo que podía pasar. Con Salinas no. No había ninguna encuesta, ningún conteo rápido, ninguna encuesta de salida. Sin embargo, por ejemplo, en la última elección, incluso Ciro Gómez Leyva, quien era titular en ese momento de Milenio Televisión. El noticiero de Milenio. El noticiero de Milenio decía, bueno, sí, en nuestra encuesta de GEA ISA, 15 puntos. Nos equivocamos, sí, al claro, final, ¿no? Él salió y dijo, nos equivocamos, ¿no? Bueno, y dijo prácticamente se equivocó la encuesta. Ajá, ajá. ¿No? Se equivocó la encuesta. Mira, los que se equivocan realmente son los que usan la encuesta como pronóstico, como creyendo que eso va a pasar. Mira, en el 2000 las encuestas decían que La Bastida ganaba por un punto, perdió por 7. En el 2000. Todas las encuestas. El promedio de todas las encuestas. De hecho, fueron muy pocas las que se publicaron que ganaba Fox. Y terminó ganando por 7. Ajá. Terminó ganando casi por lo mismo que ganó Peña Nieto ahora. Ganó por 7 y ninguna encuesta, eran bien pocas las que decían que ganaba Fox. 2006. Las encuestas decían, desde años antes, López Obrador iba adelante. Terminaron adelante 3 puntos. Y perdió a Peñitos, ¿no? Por un granito, ¿no? Pero no le atinaron en el 2000, no le atinaron en el 2006, porque se esperaba que ahora le atinaran. O sea, entonces el error que se comete es pensar que la encuesta es el adelanto de lo que va a pasar. No, la encuesta es la crónica de la campaña. Cuánto bajó, cuánto subió, le pegó el afil a Peña Nieto, le pegó, claro, el 132. Es decir, cuánto gana o cuánto pierden esos actos en la población. Y luego viene la elección en donde ya un grupo de la población decide presentarse a la urna y votar. Y eso ya no lo pueden medir las encuestas previas, porque las encuestas previas miden a toda la población. Y la elección es un grupito de esa población decide por sí mismo o por acarreo o por lo que se quiera presentarse a una urna. Y eso es muy difícil que coincida con la población. ¿Qué pasó en esta última elección? Josefina tenía mucho más
proyección si se hubiera elegido desde antes o por qué fue así? A ver, mira, yo creo que el candidato que propusiera el PAN estaba destinado a tener el tercer lugar. Será muy difícil. Mira, en el país, ese sexenio hubo 34 elecciones de gobernador. 16 cambiaron de poder. Era el deseo de cambio del mexicano, era impresionante, era el deseo de cambio. Así que volviera a ganar el PAN, que volviera a ganar el PAN cuando el deseo de cambio era tan impresionante, era muy difícil. Creo que Josefina hizo una mala campaña, pero un papel decente para un partido en el poder. Hay que recordar, a Jalisco el PAN se fue al tercer lugar, en Morelos se fue al tercer lugar, cuando era en gobierno, la gente quería cambio. Josefina creo hizo lo que pudo, empezó muy mal la campaña, la corrigió, terminó bien, el segundo debate lo ganó claramente, terminó bien y recuperó algo de lo que había perdido. Pero creo que estaba en el lugar en donde el PAN iba a estar, pusiera el que pusiera de candidato. ¿Y por qué la gente decide volver al PRI y no alternar con alguien, mira, que no lo había hecho? Era de significados. ¿Qué significaba? En el 2006, López Obrador significaba el cambio y la esperanza. Eso era López Obrador en el 2006. Para la gente representaba el cambio y la esperanza. En el 2012, no. En el 2012, López Obrador significaba el cambio. Él era el cambio, no el PRI. El PRI no significaba cambio, pero el PRI significaba la esperanza. Porque estábamos tan mal que decía, con el PRI pueden regresar momentos más agradables a los que había. Entonces, el PRI recuperaba la esperanza y el PRD representaba el cambio. Y Josefina representaba la continuidad. Y eso es lo que se fue al tercer lugar por eso. Entonces la pelea fue entre la esperanza y el cambio. No, entre la esperanza y el cambio. Terminó ganando el significado de esperanza. Con un partido que era muy poderoso, gobernaba 20 estados, que gobernaba el 57% del país, que había sacado el 48% de los votos de gobernador de todo el sexenio. Es decir, ya había un partido muy bueno. Pusieron al mejor candidato que podían haber puesto, no le cometieron el error de 2006, e hicieron una campaña muy cuidada. Incluso lo del 132 fue una campaña donde no, Peña Nieto, si te ves, no cometió ningún error ahí. Fue y dijo lo que pensaba y simplemente hubo una muy buena reacción en contra que aprovecharon muy bien los opositores. Pero Peña Nieto no cometió error en ese sentido, dijo lo de Atenco como lo pensaba. Entonces yo creo que fue una campaña muy... Ojo, duró menos, 90 días, la del 2660. Y hubo más cambios de opinión, más cambios de preferencia en el 2012 que en el 2006. O sea, hubo más cambios. Y en el 2006 era sin reglas en medios. Sí. Un debate que no fue una persona, ¿no? Que no fue López Obrador, los empresarios metiéndose. O sea, el 2006 fue intenso y 160 días. Aquí fueron solo 90 días y los cambios se dieron mucho más fuertes. ¿Por qué? Por los estudiantes. Y ahora el presidente Enrique Peña Nieto sale bien calificado en comparación con otros presidentes latinoamericanos. Con relación con otros presidentes latinoamericanos, sí. Están, digamos que en lugar 7. ¿No? Hay unos exagerados que tienen, ¿no? República Dominicana, están en Corea, de Ecuador, ¿no? Que están arriba. Pero fíjate, cuando ves ese ranking latinoamericano es bien interesante ver. En el pasado, hacía 2 años, había 3 presidentes que robaban la calificación. Eran popularísimos. Eran Lula, era Chávez, o sea, era Lula, era Chávez y era Uribe, ¿no? Los 3 dejan el poder. Los 3 dejan el poder. A los que ellos quieren poner. Y los 3 que dejan están pésimamente calificados. Tanto Dilma como Maduro, o sea, Maduro como Santos. Lo cual quiere decir que es muy difícil que después de un presidente muy popular salga otro muy popular. ¿Por qué? Porque está compitiendo con la popularidad del que sigue. ¿No? Es muy difícil. Bueno, en México tenemos un presidente que en el ranking aparece bien calificado, 56-57%, y que no se ha movido mucho a lo largo de sus 10 años, 10 meses de gobierno. Pero respecto a los anteriores no está tan bien. A estas alturas estaba mejor calificado Fox y Calderón incluso. A estas alturas. Todavía no empezaba la todavía guerra no contra sus crisis. Todavía no empezaban sus crisis. Calderón iba a la... Fox iba a la baja y Calderón todavía no se peleaba con el PRI. Ajá. Que ese fue su debacle cuando se empezó con Germán Martínez a pelear con el PRI. Pero se mantenían arriba el 60 y Peña no, porque la base que él tiene de sostenimiento es menor.
tiene al priismo, algo de independientes, pero los panistas y los perredistas no lo quieren todavía. Gracias por seguir con nosotros. Roy, ¿sucede lo mismo a nivel jefatura de gobierno? A ver, la jefatura de gobierno, en términos de popularidad, primero, es muy difícil gobernar la Ciudad de México. O sea, tenemos que aceptarlo. Hemos tenido puros gobiernos electos perredistas. O sea, tener en cuenta, incluso hasta Mancera lo ubico como perredista por la izquierda, ¿no? Pero bien, Cárdenas no fue tan popular. De Cárdenas no fue popular. Cárdenas además duró muy en poquito, entró en 97 y en 99 ya se estaba saliendo para irse de candidato, ¿no? Sí. Bien. Rosario Robles tampoco fue tan popular. O sea, Rosario Robles fue más popular al salir que al haber estado ahí. El que fue popular es López Obrador. López Obrador es impresionante cómo llega y empieza su popularidad al ser un país, una ciudad de izquierda, cuando se le opone a Fox en el horario de verano. Esto es más que el absurdo, por un horario de verano. Y empieza a hacerse popular. Y luego, cuando Fox quita el subsidio a la leche, 50 centavos, y López Obrador dice, yo lo doy. Y se empieza a hacer popular. Y López Obrador es impresionante el manejo que tenía de la opinión pública, el manejo de la comunicación, y se hace impresionantemente popular, al grado de que yo cuento la anécdota de que él ya decía, porque lo dijo en alguna entrevista, que ya no le importaba ser popular, lo que le importaba es que la gente viviera feliz. O sea, es el sueño, ¿no? Pues ya no me quieran, vivan felices, ¿no? Es el sueño de todo gobernante, que la gente viva feliz. Llega Ebrard y se dudaba que llegara a ser popular. Y entra con una popularidad media, tiene un problema con el News Divine, cae su popularidad, pero termina bien. O sea, termina con una popularidad que además se vuelve popularidad nacional. Entra Mancera. Que no le resulta a la hora de hacer números no tan fuerte como Andrés Manuel. Es que siempre. Se queda corte. No, corte. López Obrador sí tenemos que ponerlo como en una visión aparte. O sea, López Obrador no se maneja como político, es un luchador social y que habla como la gente. Ebrard no, Ebrard le falta una parte de comunicación a que la gente lo capte más. ¿Quiénes son los que figuran para próximas elecciones? Ándale, para el 2018. Claro. ¿Ya para el 18? Mira. Si quieres que future, yo te diría que hay 4 gobernadores ahí en esa lista. Secretario de Estado todos quieren, ¿no? Pero gobernadores 4. Te diría uno del PAN, que es Moreno Valle, uno del PRD, que es Mancera, y 2 del PRI, que son Pepe Calzada y César Duarte. Eso te diría, yo creo que los 32 han de querer, pero esos son los que figuran por ahí. Seguramente también en el PAN también Miguel Márquez o Guillermo Padres por ahí querrán anotarse. Pero en este momento haciendo campaña para, está, digamos, Puebla, Moreno Valle. De secretarios de Estado, pues evidentemente los 2 que se mencionan son Luis Videgaray y Miguel Osorio, pero no nos extrañe, siempre cuando inicia un sexenio, se ve a los secretarios poderosos y esos secretarios dicen, son presidenciables. El chiste es ver si al cuarto año siguen igual y si no han surgido otros. Yo creo que un momento especial va a ser, fíjate nada más, va a ser el 10. El 9 por un lado y el 10. ¿Pero el 10 por qué? Porque el 10 hay 12 elecciones de gobernador. O sea, en el 9 hay 9. Y en ese sentido va a haber gobernadores que dejan de ser gobernadores y que se abre la posibilidad de ellos de integrarse a gabinete. Y en ese momento de integrarse a gabinete se vuelven presidenciables. ¿No? Entonces yo creo que todavía la baraja está como muy cerrada. ¿No? Es muy cerrada. En el PAN seguramente también Madero quiere... En el PAN seguramente hasta Josefina quiere repetir, o Cordero, o sea, hay muchos, ¿no? El propio Andrés Manuel, Mancera. En la izquierda es donde están más claros los 2 que quieren, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel y Ebrard van a pelearle en su momento. Mancera se va a notar, ¿no? Y por ahí puede surgir algún otro de la izquierda que podría surgir, no sé si alguno de las corrientes de los chuchos, o alguien como Ríos Peter o Lázaro Cárdenas o alguien que pueda surgir por ahí. Pero es donde es más claro que ya hay 2
y automáticamente el jefe de gobierno se apunta y entonces ya son tres. ¿En algún momento puedes decir más o menos para dónde va a responder la gente o el mexicano es complejo? Oye, hay que llamar la atención en algo que te dije, ¿eh? No dije mujeres. Cierto. Entonces, no dije mujeres, entonces si se trata de poner mujeres, yo ubicaría Josefina, que por un lado va a querer, Ivonne Ortega, creo que podría competir para el 2018 por parte del PRI, y en el PRD no veo ahorita en ese sentido alguna mujer que pueda competir. ¿No? ¿Ninguna? Pero, pues que porque podemos forzar a decir Amalia, pero estaríamos forzando porque en este momento no es figura. Ajá. ¿No? Es una gran mujer y todo lo que... Pero en este momento no está como gran figura, tendría que crecer todavía, ¿no? Pero no se ve, no se les ve, ¿no? ¿Más alternancia que continuidad? Fíjate, eso es lo que tenemos que ver. Te decía, el sexenio pasado hubo 16 alternancias, ya se veía que venía una alternancia. Aquí solamente llevamos una encuesta, una elección de gobernador y no ha habido alternancia, que es Baja California. Hay que empezar a ver si se empiezan a dar alternancias. Si vemos alternancias en los estados, es un aviso de que la gente quiere alternancia. No, no sabemos. Yo lo que sí les digo es, si el PRI cree que llegó para quedarse, está loco. Está loco. O sea, las alternancias son inevitables, ¿no? La pregunta es cuándo llegan, si el 18 o el 24, pero no se va a quedar al que digan, es que otros 71 años. No. O sea, las alternancias llegan. Entonces el PRI tiene que entender que llegó y que se van en algún momento. ¿Se le tiene todavía miedo a la izquierda, a esta sombra de todos nos vamos a volver pobres? Mira, yo creo que si la izquierda quiere llegar es justo lo que tiene que combatir, ese miedo. Me lo preguntó hace poco un periodista, ¿qué tenemos que hacer para ganar el 18? Y así le contesté, quitar el miedo. O sea, ¿no? Porque evidentemente en el 2006 lo que manejaron para López Obrador es el miedo a que fuera Chávez. O sea, ese fue el manejador, ¿no? Qué miedo que llegue Chávez, ¿no? Ya está muerto. Está. Como si se conocieran, o como si fueran amigos, o como si tuvieran la misma historia. No, pero tenían pegó. La misma historia, pero pegó. Y hubo miedo, que es un peligro para mí, y les pegó la campaña y por poquito los hizo perder. Bueno, ese miedo en el 2012 ya no surgió tanto, al revés. López Obrador fue el que más creció en campaña. Ajá. Quiere decir que no, incluso panistas votaron por López Obrador, que ya el miedo desapareció. Pero para el 18 no sé. Ahora, cuando dice la izquierda, ojo, la izquierda puede surgir del mismo PRI. Ajá. O sea, casualmente. Sí, o sea, yo creo que es un momento en que la izquierda, de centro izquierda, puede llegar, pero el PRI puede correrse algún grupo al centro izquierda, o el PRD pueden correrse algún grupo al centro izquierda y encontrar un nicho ahí donde la centro izquierda sea agradable. Eso es centro izquierda, derecha, y de la gente que hay, o sea, ¿de verdad solamente los pobres están votando por la izquierda? No, no, al revés, fíjate, nada más. A menor escolaridad, a menor ingreso, se vota más por el PRI, no por el PRD. Ajá. No, por el PRD, por el peso que tiene la Ciudad de México, se está votando gente de mayor escolaridad. Sí. O sea, no tanta la gente pobre, es de mayor escolaridad. Entonces, no es un asunto así como de, dije no ingresos, escolaridad. Sí, sí, sí. Porque los de mayores ingresos votan por el PAN. Es distinto el asunto. Pero sí, el PRD yo no lo ubicaría como que la izquierda es de los pobres. Oye, a ver, has ganado muchos premios, tu tema es la matemática, la estadística. De un principio, ¿cómo supiste que te ibas a dedicar? Yo soy matemático. Hacia este rumbo. No, nunca supe. De hecho, todavía no lo sé, estoy en eso, pensándolo. No, mira, yo estudié en UNAM, estudié matemáticas en UNAM. Sí. Y luego estudié una maestría en estadística. Estudié varias, pero una de las maestrías fue en estadística. Y eso me llevó automáticamente al Centro de Estadística Nacional, que es el INEGI. Y entonces ahí estuve durante muchos años en el INEGI y ahí poco a poco me fui relacionando con la gente de Presidencia de la República que hacía encuestas de opinión pública. Entonces yo aprendí opinión pública mientras asesoraba la parte de estadística ahí. De manera que para 1995 era muy natural poner una empresa ya sabiendo yo la parte estadística y el tema de opinión pública, que me había adentrado con él con la gente de Presidencia. Es un nicho nuevo, las redes sociales, la globalización. Ese sí es nuevo. ¿Cómo impacta en este mercado que también tú estás descubriendo? A ver, ese sí es nuevo. Lo de las redes sociales es... No nomás a la parte de opinión pública, a la parte de cultura política. Las redes sociales es un nuevo espacio de análisis de la cultura política. Ahí pasan cosas. O sea, ahí pasan cosas de inmediato, ahí empoderan al ciudadano, ahí platica de tú a tú con quien quieren. Es decir, ahí están pasando cosas en todo momento.
Entonces, ¿cómo? ¿Y se replican? Y se replican a veces. Ese es el asunto. Las redes sociales es, con el tamaño que hoy tienen, tienen poco impacto si no hay replica, si no se replica afuera. Pero en el futuro ya no va a ser necesario que se replique, esa misma va a tener un tamaño suficiente. Hoy las redes sociales es como una marcha. O sea, una marcha, los que van pasando en la marcha no necesitan que los convenzan de nada, están convencidos. Y están gritando y la adrenalina que generan entre ellos les hace parecer que ellos tienen la razón porque ellos gritan y muerte y ellos, es una marcha. Pero ¿por qué marchan entonces si están tan convencidos? Porque buscan que ese movimiento lo escuchen los que no están en la marcha. Lo retomen los medios y salga a los medios masivos para que lo oigan los que no están en la marcha. Ya. Las redes es un poco lo mismo. Gritan entre ellos, están muy convencidos, pero buscan que trascienda. Y entonces cuando trasciende, entonces tiene un gran impacto. Sin duda se van a abrir ahí varios caminos. Sí, 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 sí. Vamos a la sección de los siete pecados. Te voy diciendo cada uno. Dime. Yo no sé de qué se me estás hablando, pero vamos a ver. Dime lo primero siete que se... Siete se me hacen poco, que es primero. Te voy diciendo cada uno, me dices lo que se te ocurra. Roy. Gula. No, gula, soy vegetariano. Lujuria. Lujuria en todo momento. ¿Pereza? Pereza casi no. ¿Soberbia? Es inevitable. ¿Avaricia? Cada vez menos. ¿Envidia? Nunca. ¿Ira? Sí, muy seguido. ¿Tu Facebook, tu Twitter? @ Roy Campos. Roy, un placer tenerte aquí con nosotros. Es presidente de Consulta Meetups. Que pásala muy bien.